El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Sí, aquí estamos en el segundo segmento donde acabamos de hablar sobre lo que fue la lucha armada en Venezuela, donde se dieron unos acontecimientos, donde personajes como personas que estuvieron dentro de la lucha armada junto con Argimiro Gabardón y su hija, que también estuvo aquí para contarnos un poco más de lo que fue la vida y obra de Argimiro Gabardón. Aquí tenemos a nuestro compañero, a Rafael Pompilio Santelli, y a nuestro amigo Ali Bracamonte, que nos van a contar acerca de lo que fue la toma de Humocaro. Aquí tenemos a un gran historiador que hizo unas pasantías y unos trabajos en lo que fue los años 60 acerca de la guerrilla en Barquisimeto o en esta zona que son las cordilleras de los Andes prácticamente. Sí. Bueno, Rafael Pompilio Santelli, le voy a preguntar acerca de cómo fue la toma de Humocaro en esa época. Bueno, eso, digamos que fue un proceso de organización. Ya históricamente se había organizado la primera foco de adiestramiento y lo que llamaban el Círculo Negro, hasta que empezaron aquí un trabajo de la organización campesina por Argimiro Gabaldón. Eso implicó que se fue organizando la lucha armada con dos partidos fundamentales, que era el Partido Comunista y el MIR. Posteriormente se incorporan sectores URD con el FLN. La toma en sí se da como históricamente como la primera acción guerrillera, pues, de envergadura, pues, la clásica concepto de hacer efecto demostración sobre la población en términos de decir que había una vanguardia y que se incorporaran a la lucha armada. Para Argimiro Gabaldón, la lucha armada no era un proceso fundamentalmente foquista como el concepto guevariano, sino que él más bien pensaba en grupos de masa armados, colectivos armados, el concepto de masa y no el concepto foquista propiamente. Entonces se da la primera toma acá como primera operación guerrillera y fue pues un proceso que se toma acá con camiones del MOC, se parte de acá de una hacienda donde se concentraron, se toma el pueblo, creo que hubo un policía muerto, tres heridos, y bueno, se repliegan pues con una posterior represión bastante fuerte de parte del gobierno, pero sorprendido por ser la primera acción guerrillera del momento. Por supuesto, ya Argimiro tenía toda una historia, pues no solamente de él, pues, sino de su padre. Era como una continuidad histórica de un proceso de lo que hemos llamado ahorita corriente histórico-social, que nos imaginamos como continuadores de las luchas inconclusas que han ocurrido en Venezuela, y de alguna manera continuamos esto que llaman el proceso pues, que vivimos actual. Sí, bueno, y en ese momento de la toma fue de gran importancia dentro de la lucha armada, ¿verdad? ¿Y qué nos puedes contar acerca de nuestro compañero aquí, Ali, de cómo fue el impacto hacia el gobierno de turno que estaba en ese momento cuando toman Humocaro y lo aíslan de lo que es el gobierno nacional, y posteriormente, cómo fue la reacción del gobierno? Sí, bueno, El comentario de los combatientes que en ese entonces acompañaron al comandante Carache, todavía algunos pues hacen presencia. Hoy con nosotros anda Simón Gil, combatiente toda la vida con Argimiro Gabaldón. El impacto, la reacción, como siempre los gobiernos de la derecha, cuando en ese momento ellos rompen del campamento del MOP, en un camión que secuestran allí, se vienen varios combatientes, llegan acá a Humocaro Alto, rompen la casa de gobierno para el entonces, y había un funcionario policial que les hizo resistencia. Ese funcionario, pues allí en la diatriba de los disparos de él contra los combatientes y de los combatientes contra la casa de gobierno, pues el hombre fenece. Allí, muy luego, la orden del comandante Chimiro fue replegarse hacia las montañas, porque inmediatamente vino un cerco de las fuerzas armadas, el ejército, a tomar, pues, a hacer preso a los combatientes. Ellos se repliegan a las montañas, donde allí andaban
sin número de combatientes, muchachos de la Universidad de Caracas, de Barquisimeto, y algunos de ellos por allí en las montañas estas, pues por no conocer mucho las andanzas en estas montañas, algunos fenecen, parece que ellos llegaron fallos de alimentación y se metieron, agarraron, vieron unos frutos por allí y los consumieron, y algunos se intoxicaron y por miedo y también la lejanía que tenían no fue posible traerlos a un sitio donde les dieran los primeros auxilios, y los muchachos fenecen, muchos combatientes de ellos, otros agarran, los fusilan, y bueno, y de esta manera pues sigue la, combatiendo entre Toñito, el Gavilancito, que más tarde una emboscada del ejército lo matan por acá en un campamento que tenían por allí, un refugio, y mueren algunos combatientes. Sí, bueno, y en ese entonces el gobierno de turno tuvo una gran represión aquí en esta parte, ¿verdad? Pero a nivel de, eso fue a nivel de gobierno. Ahora quiero la explicación de qué fue para las demás luchas armadas. También este era el corredor de Simón Bolívar, y también estaba el otro corredor, que era el corredor que va por Vicucuy, que era el del Frente Guerrillero José Antonio Páez. Sí. ¿Qué importancia tuvo la toma de Humocaro para el resto de la población en lo que es la lucha armada? Mira, tendríamos que hablar de nuevo sobre los procesos inconclusos de Venezuela, ¿no? De la lucha armada y el concepto de revolución mismo es un concepto esperado históricamente. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de proceso, entender que venimos de una independencia inconclusa, porque no fuimos independientes porque caímos en manos de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos. Después se da un proceso interesante como la Guerra Federal, que por primera vez hubo conciencia de clase por la tierra. Y bueno, se trunca el proceso con la muerte de Zamora. Posteriormente a la lucha armada, nosotros por primera vez abrimos una perspectiva anticapitalista. Es primera vez que un movimiento levanta el socialismo como perspectiva de una estructura, de un modo de producción distinto al capitalismo. Porque los anteriores alzamientos no tenían esa caracterización de ser la antítesis del modo capitalista, ¿no? Por primera vez se abraza el socialismo como concepto. Entonces es importante decirlo que esta insurrección que se tenía, pues, de alguna manera preparando desde el 60, empieza prácticamente en el 62, fue la primera acción aleccionadora. Recuerda que de alguna manera teníamos el concepto guevariano del concepto foquista, pues, donde un foco hacía acciones ejemplarizantes y se suponía que la población bajo esa acción ejemplarizante lo iban a seguir. A diferencia, como te dije en la primera etapa, que Arrimiro siempre creía que no era el foco precisamente, sino un grande movimiento de masas armadas, ¿no? Eso se combinaba con sectores patrióticos en las mismas Fuerzas Armadas. Muchos de los compañeros que estudiaban secundaria y el Partido Comunista de alguna manera incidían en meter esos jóvenes en el ejército, y eso, bueno, fueron bombas de tiempo que reventaron con el fenómeno de nuestro comandante Chávez. Pues digamos que es un proceso sostenido en la cual continuidad hay pequeños vacíos, pequeñas lagunas, pero es un proceso continuo en todo ello. Sí, bueno, y bueno, Ali, ¿qué me cuentas acerca de la reacción de parte del pueblo? O sea, parte de la gente que no estaba en la lucha armada, pero estaba como obstinada de lo que estaba sucediendo, de las represiones del gobierno de derecha en la Cuarta República, luego de la firma de Punto Fijo. Yo quiero saber cómo fue la reacción, ya que tú estuviste dentro de esa fila, la reacción del pueblo, de la gente, de la pie de calle. Bueno, sí, estaba muy de temprano de edad, pero me he dado de cuenta de que las mismas tomas que el comandante Arrimiro con su comando lo hizo por esta zona, igualito aquí mismo vecinamente Anzuati, y allí pasaba Arrimiro, estuvo en la casa de gobierno de Anzuati como tres encontronazos allí con las fuerzas policiales, y a medida que ellos se replegaban cantando el himno nacional y consignas revolucionarias, el pueblo salía, algunos aplaudían, otros se escondían, porque tú sabes que la represión en la época era fuerte. Pero el pueblo estaba en descontento, ¿verdad? Que Arrimiro desde allí queda legendariamente sembrado en el corazón del pueblo de Lara, los morandinos, y específicamente los humucareños, donde fue su primer testimonio, pues, como toma guerrillera a este pueblo.
Y como para finalizar, la última pregunta que le voy a hacer aquí a Rafael, ¿cuántas personas y quiénes conformaron la toma de Humacao? En estadísticas, ¿cuántos duraron? Que en todo lo que fue el gran despliegue de todo este ejército de Liberación Nacional, el frente guerrillero al tomarlo, ¿cuántas personas y quiénes? Es interesante la pregunta porque ya miro antes de empezar la lucha armada, había empezado a conformar los comités campesinos. Y cada comité campesino tenía una influencia bastante amplia en los diferentes pueblos, más de 150 comunidades con sus habitantes. En los recientes balances que se hace de la lucha armada, posteriormente, precisamente el que asume la dirección político-militar, que fue de Tirso Pinto, después de la muerte de Arimiro Gabaldón, él llega a cuantificar 150.000 personas, no, 15.000 personas en la zona. 15.000 personas. Y las personas más importantes que estuvieron en la toma, como los cabecillas, pues, estaba Arimiro, estaba Lino Díaz, Ramoncito París, Lino Díaz, Toñito, el viejo Gavilán, toda una generación, Ángel Rivero, Cacatirito. Había un combatiente de apellido Bolívar también. Sí. Bueno, y así terminamos esta pequeña anécdota que nos cuenta nuestro camarada aquí acerca de la toma de Humacao. Y ahorita nos vamos con un tercer segmento, perdón, donde hablaremos lo que es la actualidad de las luchas armadas y su composición dentro de este espacio revolucionario del socialismo del siglo XXI. Nos vamos con nuestro programa especial, un pequeño corte. Gracias. El socialismo se construye desde todas nuestras luchas.